Iniciamos el programa contándoles que el Frente de Defensa del Sante en Ancash anunció que acatará un paro en apoyo al pueblo de Cajamarca. Los detalles a continuación. La medida de fuerza acordada por las diferentes organizaciones y frentes de las regiones de nuestro país para este jueves 12 de julio también será acatada por el Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia del Santa, según señaló su presidente Wilmer López Yauri. La jornada de lucha del 12 de julio es en cumplimiento a un acuerdo de la Segunda Asamblea Nacional de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP. Así es que todas las bases de la CGTP y los frentes de defensa regionales se acordaron en esa plenaria llevar a cabo esta jornada de lucha y por lo tanto todos estamos obligados a hacerlo orgánicamente. El representante de dicha organización enfatizó que lo que se busca es apoyar a los pueblos de Cajamarca y lograr que el gobierno de Ollantumala escuche los reclamos y atienda la agenda de las regiones y provincias, pero sobre todo el respeto al agua y nuestros recursos naturales. Bueno, la lucha nacional es una plataforma completa, hay derechos laborales, defensa del medio ambiente, la reforma en la Constitución. Se está pidiendo que el gobierno, el presidente Ollantumala, trabaje en base a su proyecto inicial, de su plan político, plan de gobierno. Es una plataforma general. Nosotros en la región tenemos una plataforma, una agenda de trabajo, la llamamos nosotros, que está relacionada mayormente con los ejes de desarrollo. Señaló que las organizaciones que estarán apoyando esta acción de fuerza son los trabajadores del sector salud, los siderúrgicos, FECIDETA, entre otros. La Federación Departamental de Trabajadores de Ancash, FECIDETA, con todas sus bases, está con la Asociación Civil, de salud, los hospitales, y la participación va a ser plena, o sea, no creo que se quede alguna organización sin participar en esta lucha, porque es obligación de todos.